Palacio Municipal se haya ubicado a un lado de Plaza Moreno y frente a la Catedral. Juntamente con ellos conforman el centro geográfico de la ciudad. Este edificio de estilo renacentista alemán surgió de un concurso internacional de proyectos para los principales edificios públicos de la nueva capital. El primer premio, destinado al Palacio Municipal, fue obtenido por Hubert Stier, profesor de la Escuela Politécnica de Hannover, Alemania. Sus obras fueron dirigidas por el arquitecto Ernest Mayr, iniciándose en el año 1883 y dándose por concluidas 5 años después. Posee la típica torre símbolo de los ayuntamientos europeos, con un reloj que originalmente se encontraba ubicado en la antigua estación del ferrocarril, hoy pasaje Dardo Rocha. El edificio ocupa una superficie de 14.000 metros cuadrados, incluyendo los jardines que lo rodean. Hasta el año 1910, estos estaban circundados por una verja. En la parte posterior se destaca el volumen cilíndrico del recinto del Consejo Deliberante. También en ese sector se encuentra la estatua de bronce El Leñador, obra de Víctor Pol, trasladada hasta allí desde su emplazamiento original en la Rambla de 51 y 7. Al primer piso se accede mediante una escalinata de mármol, trayecto que está ornamentado con vasijas y estatuas procedentes de la Fondière du Bal d'Orsay de París. Los cielos rasos de la caja de la escalera y el hall están decorados con motivos alemanes. El Salón Dorado es el recinto de mayor interés del edificio. Su decoración renacentista con elementos barrocos combina elementos ornamentales alemanes y franceses, como la flor de lis sobre fondo celeste, las columnas estucadas con rostros de guerreros teutones y los vitrales de puertas y ventanas con inscripciones latinas. Las arañas de bronce con el monograma y escudo municipal pesan 1.200 kilogramos cada una y fueron las primeras luminarias eléctricas traídas al país.